Un martes 9 de julio de 1816 comenzaría a plasmarse lo que daría inicio a la conformación definitiva de nuestro país, y así poder bramar a los cuatro vientos el más sentido y profundo ¡Viva la patria! Es hora de cantar las estrofas del himno nacional argentino. En sus letras vamos a encontrar palabras de libertad e independencia. Hoy, más que nunca, entonémoslo con orgullo. En 1810 formamos nuestro primer gobierno patrio, pero aún faltaba un largo camino por recorrer.
después del 25 de mayo de 1810, los problemas no se habían solucionado. Todavía no estaba muy claro quién o quiénes nos iban a gobernar. Además, nos faltaba redactar una constitución para establecer cuáles serían nuestros derechos y nuestras obligaciones. Diferentes gobiernos se fueron sucediendo. Hubo muchas reuniones y discusiones, pero no se lograban poner de acuerdo. La amenaza de ser otra vez invadidos y gobernados por los españoles siempre estaba presente. En enero de 1813 comenzó a sesionar una asamblea que fue muy importante. En ella participaban diputados de la mayoría de las provincias. Se declaró soberana, lo que significaba que no reconocía ninguna autoridad superior a la suya. Sus principales metas eran declarar la independencia y sancionar una constitución. Pero estos dos temas se debieron postergar, porque la situación externa y la interna de las Provincias Unidas eran muy difícil. Sin embargo, esta asamblea dictó varias medidas. Muchas de ellas todavía se siguen respetando. ¿Vamos a conocer algunas? Aprobó el himno nacional que hoy todavía cantamos. Creó el escudo nacional. Mandó a acuñar monedas con un escudo propio. Suprimió el nombre del rey en todos los documentos públicos. Eliminó la esclavitud para siempre. La situación era muy grave. Habíamos perdido varios territorios y los españoles amenazaban continuamente con invadirnos. Fue necesario convocar a un Congreso Nacional para organizar al país. Tucumán fue el lugar elegido y allí comenzaron a llegar diputados de todas las provincias, menos de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental. El 9 de julio de 1816 nos declaramos libres e independientes. Este congreso fue muy importante, pero no logró redactar la tan esperada constitución. Tuvieron que pasar muchos años para que esto sucediera. Y cada 9 de julio nuestra escuela se viste de fiesta para celebrar la independencia, con nuestros trajes, nuestros bailes, representaciones de alumnos y docentes. A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando con sal.
cómo no mencionar los desfiles, en los que cada año participábamos con orgullo, representando a nuestra querida escuela. Y así quisimos recordar que un grupo de personas que representaban a las provincias de nuestro país se reunieron para declarar la independencia argentina. No fue fácil, pero hicieron que este sueño se hiciera realidad. Un país sale adelante cuando sus habitantes trabajan con dignidad para lograrlo. Sigamos sembrando en este suelo la semilla de justicia, fraternidad, unión, solidaridad, diálogo, responsabilidad, para seguir luchando por el país que nos merecemos todos. ¡Viva la patria! Blanco del sur, bajo cielo.